Saludos, les habla Taicha Febles informando para Huellas del Futuro de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. ¿Normalidad o nueva realidad? Perspectiva empresarial, política y religiosa fue la conferencia que estuvo expuesta en el estudio de Católica Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Los panelistas de la misma fueron el presidente de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico, Ramón Leal, junto al fundador de los Sidrines, Manuel Cidre y el presbítero de la Iglesia Católica, Orlando Lugos Pérez, quienes hablaron sobre la reconstrucción del país tras el paso del huracán María. Dentro de las diversas ideas, los tres exponentes acordaron en que se debe levantar el país que todos deseamos y merecemos. El presidente de Azore habló sobre la industria de restaurantes. Antes, durante y después de María. Adaptar a los negocios a la situación que se está viviendo hoy día. Manuel Sidra añadió que el 75% de los negocios no estaban preparados para el evento atmosférico. El huracán fue una experiencia nueva para todos. El presbítero Orlando Lugo Pérez, desde la perspectiva teológica, abundó que si se saca el espíritu de las empresas, de lo moral y de la sociedad, no hay prosperidad. Escuchemos. Nadie sospechaba el tamaño de la fragilidad del país. Yo creo que eso es importante que el país lo entienda. El hecho de que tengamos miles y miles de negocios que lo hayan podido abrir, desde comida hasta boutiques, hasta, hasta cualquier tipo de negocio, oficinas de médicos, de abogados, etcétera, etcétera. Lo que revela y lo que es, que es claro, y es que eh, estábamos eh, eh, reguindados de un hilo bien fino. Y ese hilo fino, un huracán categoría 5, lo prácticamente lo destruyó completo. Hoy por hoy, el empresario que quiera salir adelante tiene que de una vez y por todas echar hacia un lado esa dependencia psicológica al gobierno e insertarse en un proceso de empresarismo y de no dependencia, de la mano de la responsabilidad y el apoderamiento. Si nosotros los empresarios, los comerciantes, los pequeños, los medianos, los grandes, asumimos ese rol, el gobierno va a ser irrelevante y al final del camino debería ser irrelevante. Cómo nosotros para poder sobrevivir ahora ante la nueva realidad tenemos que adaptar nuestros negocios a, al nuevo estilo de hacer negocios. Por ejemplo, ya no podemos depender de la autoridad de energía eléctrica. Tenemos que asegurarnos que tengamos generadores. Lo mismo con las cisternas. Tenemos que empoderar a nuestra gente para que el año que viene, de aquí a seis ocho meses, si viene otro huracán nuestra gente sepa qué hacer si no nos podemos comunicar con ellos. Si Puerto Rico eh, simplemente se deja ver por leyes sin espíritu, va a ser un país que se va a secar. Eh, yo creo que Puerto Rico después del huracán María le ha vuelto a, a, se ha vuelto a repensar y le ha vuelto a poner como espíritu. Al mundo. Ahora somos más cariñosos, ahora nos tocamos más, ahora lloramos más ante el dolor ajeno y creamos una norma, un sistema de comportamiento desde la humanidad, desde el cariño, desde el afecto, desde el espíritu, desde el dolor, desde la alegría. Yo creo que Puerto Rico ha vivido una experiencia que no debe volver atrás. Una nueva experiencia que en continuidad podemos llevar a la plenitud también, ponerle espíritu a la norma. Eh, hacer que la norma sea tenga la capacidad de crear nuevas empresas, de ver un nuevo escenario donde podamos eh, 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 discernir sobre las nuevas necesidades que tengan las personas y crear empresas que apelen a las nuevas necesidades del puertorriqueño y de la puertorriqueña. Sin espíritu el país se seca y la teología nos enseña a ver al ser humano de una forma integral y desde esa integralidad discernir sus necesidades y crear nuevas empresas, en este caso, que apelen a esas necesidades. Esto fue todo. Les informó Taicha Febles para Huellas del Futuro.